Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en la primera Expo Regional de Ovinos y Caprinos de Salta, que se llevó a cabo en el predio de la Escuela Agrícola General Martín Miguel de Güemes y que fue coorganizada por la Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Durante los tres días del encuentro, se llevaron a cabo capacitaciones en diferentes temáticas relacionadas con la actividad productiva de rumiantes menores. Se ahondaron en temas vinculados a las leyes nacionales, aprovechamiento de la leche, lana y carne, hasta las diferentes tecnologías para la confección de forraje que están al alcance de los productores. En el lugar, dialogamos con sus organizadores, los criadores y expositores presentes y técnicos en diferentes especialidades. Además, presenciamos el remate que cerró el encuentro y aquí le presentamos el balance de esta subasta. Para conocer el alcance que tuvo la primera Expo Regional de Ovinos y Caprinos llevada a cabo en la Escuela Agrícola de Salta, dialogamos con parte de sus organizadores, la ingeniera Marta Donadío y el médico veterinario Rodolfo Marinaro. Te podría decir que al día de hoy superó nuestras expectativas. Cuando esta idea se empezó a gestar, empezábamos pensando en una exposición, pero de menor envergadura. Y hoy lo que logramos no lo podemos creer todavía. Y el apoyo de la gente, en haber asistido el día de ayer, que fue un 25 de mayo, la cantidad de gente que se acercó a la exposición fue mucho más de lo que esperábamos. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea se gestó desde el año pasado. Por aquí Rodi, nuestro profesor de ganado menor, empezó con la idea de hacer una exposición y bueno, la fuimos construyendo este año, se nos acercó el INTA y bueno, la terminamos de redondear en forma conjunta. Es una realidad, como vos decís, venimos de hace muchos años trabajando. Vos recordarás que hicimos una en el año 2014, que estuvo también interesante, pero no a esta dimensión que tomó esta exposición. Este realmente la primera Expo Ovina y Caprina, que estamos muy contentos y como bien decía Marta, superó la expectativa y que nos motiva a seguir trabajando para seguir haciéndola y con mayor intensidad. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue? ¿Por qué hacer este tipo de actividades? Este tipo de actividades surgió porque queríamos, fundamentalmente, esta tecnicatura tiene la cátedra de rumiantes menores, y quería que mostrar a los chicos qué hacen, o sea, el objetivo era mostrar cómo es la carrera de gestión agropecuaria, qué hace, qué temas toca. Entonces aprovechamos para dar una charla. Sumado a esto, de la presentación, como bien decía Marta, que era nueva la carrera. Entonces dieron una charla a los chicos y también está la motivación para los chicos de la escuela agrícola, por ejemplo, para otras carreras afines, otras agrícolas. Por ejemplo, el día jueves vinieron de tres escuelas que estuvimos dando charlas agrotécnicas de distintos lugares. Bueno, en definitiva es para todo ello, la gente joven que viene por atrás y que le gusta este tema. La buena presencia de expositores, la importante cantidad de público y la genética de ovinos y caprinos mostradas en esta primera expo regional llevada a cabo en la Escuela Agrícola de Salta fueron resaltadas por los médicos veterinarios Walter Setti y Gustavo Cortés del INTA Salta. Bueno, la expectativa, te digo, con respecto a la cantidad de animales fue superada
y después le estamos brindando un espacio a los productores, no solamente de Salta, sino también en Jujuy, que tener un espacio para que puedan adquirir genética, que para nosotros es súper importante. Esta es una actividad que está en amplio crecimiento desde mi punto de vista. Y tener los espacios para que ellos puedan no solamente aquí reproductores, genética, sino también cursos de dinámica de esquila, dinámica de silo, dinámica de selección de animales y las charlas, que son sumamente ilustrativas y para todos los niveles, para mí es muy rico, digamos, y muy variado en todo lo que se pudo ver. Incluso tenemos hasta charlas de valor agregado, curtido artesanal de cuero sin contaminación, que para nosotros es súper importante. Sumamos a ello todas las instituciones que nos están apoyando: Ley Ovina, Ley Caprina, el INTI, la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria, la Escuela Agrícola, que nos da una mano gigante. Bueno, es un poco de todo. Hay mucho para aprender, hay mucho para desarrollar. Si bien hay ferias donde se realizan esta actividad, esta importancia de hacer la primera expoferia esta de animales y de ovinos y caprino va a marcar mucho más la presencia de los pequeños productores y en productores cabañeros que pueden traer sus animales exponentes de las cabañas para que puedan ofrecerlos, rematarlos y venderlos y transmitir esa genética a estos lugares, sobre todo al noroeste argentino, donde un poquito del mejoramiento genético se nota en la majada, en el mayor rinde de cordero, mayor rinde de cabrito y por supuesto en la mejor ganancia del productor, ¿no? Está claro que hay criollas en prácticamente toda la geografía de la provincia. ¿Y la idea cuál es de tener este tipo de reproductores? ¿Es mejorar la genética de esas criollas? El objetivo es no descartarlo al criollo, porque si bien el criollo tiene la rusticidad y la adaptabilidad al medio, se trata de que la impronta que le puede realizar estos animales de genética es mejorar en la carne, aumentarle kilo, o en el caso de la lana, mejorar la lana, mejorar la calidad de lana. Es decir, llegar a obtener un media sangre, que ese media sangre tenga la aptitud del animal mejorador sin de mejorar, digamos, la aptitud del animal, digamos, criollo de la zona.